Bien, chicos. ¿Qué les iba a decir? Ah, ya. Teacher, he avanzado hasta la 5 de nivel intermedio. Ah, muy bien. A ver, la 1 sale 30, ¿no? ¿Seguro? Yo sí, teacher, sí sale 30. La 2 sale 20, la 3, 250, la 4, 31, la 5, 7 y 14. ¿Ya? ¿Y la 6? La 6, 600, la 7, 100, la 8 me parece... Bueno, todavía no lo hago. Teacher, ¿por qué la 1 sale 30? ¿Por qué la 1 sale 30? Mm. Dice el doble de un número aumentado en 10. O sea, sería 2 por X más 10. Y ahí donde dice es igual, bueno, igual, ¿no? 80. Entonces sacas mitad, sería 40. Entonces X más 10 igual a 40, X igual a 30. ¿Está bien? No creo. Sí. Sí, es así. X más 5 es igual a 40. Sí, también. Saco mitad y más 2 mitad 10 igual a 80. Tendría 600 en la C. Debería 6? Ser 35. No, pero ¿por qué le sacas mitad al 10? Ah, ya te entendí. Aparte, yo creo que está bien porque no me pone una coma. No me dice el doble de un número aumentado en 10. Sí, yo también pienso lo mismo. Claro, no me pone comas. 2x más 10, ¿no? Ajá, porque si fuera, ¿cómo sería? El doble coma de un número aumentado en 10, ahí sí, ¿no? Estaría separado, creo. No, sería el doble de un número coma aumentado en 10. Ahí sí. Pero no, acá está junto. Exacto. La 8 era 68, la 1 era 30, la 2 aún no la hago y no he hecho nada. Solamente hice la 8 y la 1 lo acabo de hacer. No sabía que se tenía que hacer. No se tenía, pero mejor, ¿no? La 8 estaba flexiando, de... profe. Estamos practicando. Me uní a un clan nuevo y soy top 1. ¿Y qué ha pasado, Carlos? Sí sale 4 a la 8. ¿Qué ha pasado, Carlos? Sale 68 a mí. Claramente que no. Ya no estás resolviendo, ya. ¿68? ¿68 cuál? La 8. Ah, la 8, esta, sí. Ya ah, la otra 8, ¿quiere que haga? La 8 del nivel avanzado sale 4. Sí, la 8 del nivel avanzado. Sí, esa es la que estaba confirmando que sale 4. Ya, dice, la diferencia de dos números es 38. Bueno, vamos a poner los números. Yo le quiero hacer. Sí, ya, escríbelo. 30, sí. Ya, escríbelo. 30. Sí. No, pero es que usted es más bonito, ¿qué le digo? Yo X menos Y igual a 38, 2Y más, después divido X entre Y, me da cociente 2 residuo 8, entonces y, X es igual a 2 veces Y más 8, que es el residuo, y entonces 2Y, reemplazo, 2Y más 8 menos Y igual a 38, Y igual a 30, entonces X igual a 68, ahí me dan los dos valores. Ajá, ya está. Reemplazo el 30 y el alfa sale 68. No lo hice de otra manera, pero... Ya está. La cosa es que nos haya salido el resultado final. Sí. Yo le he puesto alfa y beta para que se vea más chévere. Pero ya. A Ángel le gustaría una doble A. ¿Verdad? A ver. Listo. Ángel. Entonces, ya acabamos con todos los ejercicios. ¿Qué creen que sigue, chicos? Tomar los puntos. Los niveles básicos, intermedio, avanzado y después tarea. Y si avanzamos mucho, ya hacemos el global de paso. El global. No, claro. Sí, profe, nos dice más o menos cuál es la estructura de los ejercicios y ya lo avanzamos. Hacemos 10 ejercicios sobre el global. Entonces, el doble de un número aumentado en 10 es igual a 80. Pongo 2 por X más 10, ya, entre paréntesis, igual chicos, a 80. Cámara, el 2, cámara. El 2 pasa a dividir, 40. En la 9, entonces, X es igual a 30. En la 9 de nivel avanzado sale 51. Sí. Cámaras, chicos, para tomar la foto. Cámaras. Tome, profe, tome. Piero. Johano. Al Guay, Sesken, Leonel, Mayumi. Cámaras, chicos. Johano, Basilio. Los espero para la foto. ¿Hay qué? Aerodinámica. Claro, si no, ¿cómo vuelan los aviones? Ya. Por eso, ¿me podría explicar esto? No me lo sé bien. Pero sí sé que es una parte que sube y otra que baja. Y en teoría, es la aerodinámica de una vaca. Profe. En teoría.
La 10 es nivel Entonces, en avanzado la mensual aerodinámica de los 17. aviones, si mal no recuerdo, hay una parte azulita en las No. alas, así como La 10 se sale debajo 39 de la vaca, del nivel que les permite avanzado. volar, 39. ¿no? Las vacas, alas, ¿qué? En las alas de los aviones ¿Ya? tiene una parte azulita que se representa así, saben de que esta vez la azulita está debajo de la vaca. Entonces, en teoría, la vaca podría volar. ¿Así? No lo sabía. Pero tendría que ir a una velocidad muy alta y se desintegraría. Pero podría. ¿Me Bueno. entiendes? Y entonces el dicho de cuando las vacas Chicos, vuelen, no es por tan favor, incierto. sus cámaras. Y a ver, 5, 4, 3, 2, Menos uno, ya. 1. Ya. Bueno, solamente faltaron dos, ya. Y Johan Arévalo y Basile el Wai. Bueno, y Carlos salió como una vaca. Ah, verdad, no, me olvidé. Ya, tome de nuevo, profe, ahí está. Ya fue, ya fue. Ella fue, profe. Que pase lo que tenga que pasar. Ya. Listo, entonces, ya está el problema 8, 7 y 8. Bueno, ahora sí. Pregunto, ya pregunto a cualquiera, ya que he visto que muchos han resuelto. ¿El 7 y el 8? Ya lo Esto dejo ahí. es un incendio, aquí hay un incendio. Y ahora mi mano está incendiando, o sea. Ah. Ahí Ya. se ve Uy, x se al las ya. cuadrado menos 2x, podría ser. Creo que es 20, ¿no? ¿O me ¿Cómo van a las confundí? círculas 6? Sí, claro. Normal. Profe, no me ignore, profe, es así. ¿Qué? ¿Cuál es x al cuadrado? ¿Me dices? X al cuadrado menos 20 en la 3, en la 2. Profe, la 8. ¿Qué Profe. profe? A ver, O sea, mándate x una al cuadrado pluma, menos otra. 2x y x vale 20. No lo he resuelto. A ver, dice si el cuadrado de un número, x al cuadrado, se disminuye Profe, el ahí me doble está del haciendo un truco mismo, mortal. x, el doble del mismo, o sea, x cuadrado menos 2x igual a 360. Bueno, sí, ¿no? Sale 20, 400 Rojo. menos 40. Sí, pues. Hace rato dije. ¿Ah? ¿Y la teacher puede hacer la 8 de nivel avanzado con su No, no se texto? puede. Hay que ir en ordenaje, no seas Sí, hay que apresurado. ir en orden, hay que ir en orden, sí. Ya, perfecto. Ya, a ver, problema 1, pregunto, a ver, Gonzalo, ¿cómo sería este problema? Profe, ¿podría retroceder para tomarle captura? Por favor. A ver, 3, 2, 1. Ya, Gonzalo Sayán, ¿cómo sería el problema 1? De nivel básico. Claro. Normal, dice el doble de un número. ¿Cómo representas el doble de un número? Sale 30. En mi casa, profesor. ¿Cómo, cómo? Solo Gonzalo, porfa. Están haciendo muy en mi casa, pero ni sirve. Ah, ya. Bueno, a ver, Yo no siguiente. escucho nada, pero Ya, bueno. Satomi. Ya él levantó la mano. Primero Satomi. Ya, el 2 lo resuelve Ángel. ¿Satomi Vamos, estás? vamos. Un incendio. ¿Satomi, qué fue? Sí, pero... Ya. Ya, listo. Entonces, plantéalo. ¿Cómo sería? 2 paréntesis x más 10. No, en este caso no sería así, ¿no? Porque dice solo el doble de un número y eso vendría a ser 2x 2x. Ya, y ahora sí, más aumentado 10. en 10. Ajá. Esto es 80. Ah, no, espérense. Sí, ¿no? ¿Estoy bien? Estoy mal. Estoy mal, Está ¿no? mal. Claro, estoy mal. Mal. Claro. Mal. Sí, estaba bien lo que estabas planteando, perdón. Paréntesis, el doble de, paréntesis, ¿no? Un Profe, número aumentado en 10. ¿Cómo puedo reconocer algo que tiene 2x? Acá está, el de. El de. El de representa el paréntesis o el producto, ¿no? Bien. ¿Y cómo diría para que no sea con paréntesis? Dicha Ya, reacción ya. es suficiente. Sería el doble de ¿Y un cómo número, reemplaza? coma, aumentado en 10. ¿Sí? Ahí sería la diferencia. ¿Está bien? El doble de un número, 2x, coma, esta coma ya está separando, esto vendría a ser como el signo más, ¿no? Más 10, ¿está bien? Ya, así sería la otra, ¿no? Ya, entonces esto me está saliendo 80, ¿no? Ya bien, ¿cuánto sería la respuesta entonces, Satomi? 30. 30. Listo. X, 30.
Ya está. Problema 2. Me había levantado la mano Ángel. Después de Ángel. Él me dijo que me iba a reemplazar. Ya, bueno. Yo no tengo miedo. Estoy cobarde como mi compañero. Con gusto lo hago. Me dice, si el cuadrado de un número se disminuye el doble del mismo, se obtiene 360. 2x uh-huh. al cuadrado menos 2x. X al cuadrado menos 2x. ¿Listo? Igual a 360. Y ya. Aplicamos la hermosa técnica del tanteo y nos sale 20. Claro, ya está. Oh, ya vi. La 3, por favor, Daniela, que había levantado la mano también. Teacher, fue equivocación. Ya se levantó la mano. Ya, bueno, a ver, Veruca, ya ayúdanos. Teacher, ¿lo puedo escribir o usted lo va a escribir? Ya, escríbelo, escríbelo, normal, ¿eh? Como quieras. Profe, usted hágalo, por favor, ya. Quiero copiar. Lo voy leyendo. Dice, tres personas juntan en total 850 soles. Si la primera tiene el doble de la segunda... Profesor, mi mano huele a quemado. Bueno, si la primera tiene el doble de la segunda, eso quiere decir que la primera tiene 2x y la segunda tiene x. Y el quíntuple de la tercera. Ah, ya, no. Me estoy confundiendo, ¿no? A ver, ¿cómo lo planteas, Veruca? Sería, la primera tiene el doble de la segunda. A ver. Veruca, si A es igual a... Pero me sale... 150, A es igual a 50, y entonces, como es 5... No entiendo nada de lo que habla mucho. Todos... Yo le digo teacher. No, Veruca lo va a hacer, Veruca lo va a hacer. Estamos esperando que... Ya termine de resolver, un momento. Es que con Veruca es muy... Pues aquí haciendo la 4. Profesor, tengo buenas noticias para usted. Perdí mi flauta y no voy a poder tocar Titanic. O mejor. Ahí está. Ya, a ver. Dice, la primera tiene el doble de la segunda. Un drama. ¿No? Entonces, bueno, ella le puso a la primera 10x y la segunda vendría a ser 5x, ¿no? Ya, y dice que es el quíntuple de la tercera. O sea, refiriéndose a la primera, ¿no? Entonces, la primera tiene 10x, el quíntuple de la tercera, bueno, entre 5 tendríamos la tercera, ¿no? Y ahí está 2x. Bien, entonces, esta suma total vendría a ser 850. De acá, allá rapidito, ¿no? El 17x sería igual a 850. Por lo tanto, ¿qué? No. Sería simplemente... No hay necesidad de ponerle el 2. Sí, acá te has confundido, creo. O bueno, x100. No, x al 50, ya sé lo que ¿no? ha hecho, profe. Sí, ha sumado las dos, creo, o algo así. Ha sumado el 850 acá. Acá debió ser 17x igual a 850, ¿ya? No, pero en teoría está bien lo que ha hecho, profe. Sí, no, bueno, en teoría está bien, ¿no? Porque tendría que haber sumado estos dos y estos dos, ¿no? Y acá debería haber salido 34x o algo por el estilo. Bien, pero el x sale 50. No, porque ella puso 5x... El segundo lo representó como la mitad de 5x, o sea, 5x claro. sobre 2. Ah, no, ha multiplicado. Y la tercera por 2, lo representó, ¿no? como. Sí, está bien. El x sale 100, claro. Ha multiplicado por 2 a toda la ecuación. Entonces, ajá, acá, ha multiplicado por 2. Claro, acá es 1700, ¿no? 850 por 2. Ajá, eso es lo que le faltó, si no, sí. Después todo bien. Ajá, sí, tienes razón. Entonces, el x sale 100. Nos preguntan, ¿cuánto tiene el segundo? Bueno, el segundo es el de 5x, ¿no? Entonces, ¿qué? No, pero por eso, si multiplica no. por 2... Ah, pero es este, ¿no? Es este. Entonces sería 250. ¿Está bien? Uh-huh. 500 claro. sobre... A ver, lo voy a ordenar. Dos. El primero sería profe. 5x, según ella. Dime. Ajá. Dime. Ya hice la 4. ¿Ya hiciste la 4? Ya, a ver, Gonzalo, habla. ¿Cómo sería la 4? Me sale 31, profesor. Ya, está bien. Una está pregunta. Bien. ¿Cómo sería? Un ratito, vamos a terminar. X menos 23 es igual a 39 menos X. Ajá, ya, listo. ¿Cuánto sería entonces? 2X es igual a 62, X es igual a 31. Claro, perfecto, ya. Listo. Siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos al siguiente. No entendí, explícame, por favor. A ver, dice, un número excede a 23. Si excede a 23, significa que supera a 23, ¿no? Entonces, restamos, ¿no? El número menos el 23. Dice, en tanto como, este en tanto como es el igual, es excedido por 39. Bien, el número es excedido por 39, entonces sería el 39 menos dicho número. Ya está, ¿no?
Acá me faltó el 6. Ya. Listo. Ah, ya, ahora sí entendí. Ya. Continuamos, ya. ¿Quién quiere resolver el 5? Ángel, ahora sí. ¿Cómo? Ángel, ¿nos ayudas? Qué fácil, quisiera que sea para carne. Ya, normal. Ya, normal. Calcula dos números sabiendo que su suma es igual a 21 y que uno de ellos es igual al doble del otro. Entonces, yo tengo que su suma es 21K. Bueno, perdón. Sí, 21. Más o menos, sí. Su suma es 21. 21K no, 21. Y el doble del otro, entonces yo tengo que es 3X, o sea, 2X más X. 3X en total. Igual a claro. 21, X vale 7. Y entonces, ¿qué me pide? Ah, sería 14 y 7. Ajá. Como beta es 7, alfa es 14. Listo. Siguiente. A ver, Víctor, que nos estaba comentando que su compañero y no sé qué, pero... yo sé que se está proyectando en su compañero y quiere participar. Víctor, ¿a usted le gusta el alemán? ¿Alemán? No, siento que se suena muy fuerte. Por eso, profesor, a mí sí me gusta por eso. Ya que no encuentro mi flauta hasta ahora, al final de la clase mejor me voy a aprender. Profe, a Víctor le gusta la... En la 6 me sale 600. Sí, la 6 sale 600, correcto. Víctor es neonazi, pero él lo hubieran hecho jabón antes. Víctor, ¿cómo sería? ¿La soy, profesor? Bueno, estaba que preguntaba a Víctor, pero tú ya participaste, Gonzalo. Otra persona que quiere resolverlo. Yo, profe. Pero ya participaste también. A ver, Daniel, creo que no participé dos veces. ¿Le puedo ofrecer a alguien? Yo no participé. Pero que ya participaste. Yo diría que... Daniel, yo no quiero participar porque no quiero. Ya, Piero, que está hablando. Piero, ¿cómo sería? Parece. ¿Cuál? La 6. ¿A esa? Claro. A la 6 ya me sale 600. Ya, pero... el procedimiento, pues. A 12. Esa es la idea, ¿no? Que lo plantees. Si ganara 300, tendría el triple de lo que me quedaría si hubiera perdido 300. Ya, ¿cómo planteas eso? ¿Cómo planteas esto si ganara 300? ¿Cuánto tienes tú de dinero ahorita? No tengo nada, ¿no? O sea, todavía no me dice cuánto tengo. Ajá. Entonces, asumimos que tienes una cantidad X, ¿está bien? X, ajá. Ganamos 300 más 300... Entonces dice, el tendría es el igual. Igual al triple, 3X. El triple, no, espérate. El triple de... De lo que quedaría si hubiera perdido 300. ¿Cuánto te queda si pierdes 300? ¿De cuánto? Ah, ya me confundí. ¿De cuánto? Bueno, no sabes de cuánto, ¿no? No, sería... De X, ajá. De X menos los 300. Ya está. Listo, de acá se sale 600. Ah, mira, yo lo hice, a veces aprendan. Profe, ¿has escuchado bandolero? De... Creo que no. ¿Has escuchado bandolero? Creo que es. Ya, listo, Milo. Chicos, voy a pasar el link del quizzes. Van ingresando, ¿ya? Pero queda tiempo todavía. Ya sé que queda tiempo, bien. Pero podemos ir avanzando. Hay que terminar hasta la 7 primero, por eso hay que terminar con el intermedio. Ya, ¿cuánto parece? ¿Sale la 7? Por ahí ya me habían dicho. 90. Al ojo. No, sale 100. 100. Sí, me di cuenta porque vi 25 y 100 y son los 25 y 50 y son los 5. Y si le digo la 8, sale 1. Dividendos. Ya, listo. Ahí tienen el link del quiz, por favor, ingresen. Profe, ¿me puede explicar la 6? No entendí. Teacher, ¿puedo explicar la 8, por favor? Ya, al regreso del quiz, primero el quiz, entren, por favor, entren. Profe, ya no me expliqué, solamente quería tiempo para poder copiar. Teacher, ¿usted vivió la caída del muro de Berlín? No, ¿no? Sí, la historia de la caída del muro. Teacher, es lamentable la caída del muro. Muy histórico. Chicos, por favor, ingresen al quiz. Desde un lado, la Alemania... No envió el quiz. Ahí sí quiere participar Víctor, pero cuando le pregunto un problema, silencioso todo. Teacher, el quiz lo enviado a privado. No está todavía. Solamente yo sé eso. Teacher, lo mandó a privado. Ahí está. El quiz lo enviado por privado. ¿Cómo lo he mandado por privado? Ah, no, lo he enviado a waiting room, lo siento. Profe, traduzca. Lo quería sabotear.
Entren al quizis, por favor, entren al quizis. Profe, no entiendo la 7. A ver, se me dice calculo el número de hojas de un libro. ¿No? ¿Está ahí bien? Yo ya lo planteé, si quieres te lo digo. No, gracias, solo estoy preguntando. H-25 es igual a H-25 sobre 2. Solamente pase sobre 2 allá y ya. Sale 100. Ya van 4 ingresando, por favor. Tienen que ser al menos la mitad del salón. Ya, pero sí, dígame. Solamente ya, voy a dar. Dime tú. 3 minutos, ¿ah? 3 minutos voy a dar para el quizzes. No más. O sea, debería ser 5, pero yo sé que están. En el anterior, Carlos estaba bajísimo. Dígame la 7, no entiendo. Solo al primero le voy a subir un punto, ¿ya? Un punto ya se va. Diga la 7, aún no entiendo, manito. Diga la 7. Al regreso del quizzes. A ver, son 4 por 5, somos 20, 18 deberían haber. Hay 8 recién. Ingresen, chicos. Si me dice calcula el número de hojas, sí, con la temática de la mitad. 50 hojas. Ya van 9. Naguara. Ya van 10, ¿eh? Ya. Inicio. La página del libro, si tuviera 50 hojas más, o sea, si me quedan la mitad de 25, sería 50, o pero sea, si tiene 50 más, sería 100. Minutos. Ya por fin terminé. Bien. Profesor, ¿sabías que yo soy un poquito nomás de alemán? Un poquito nomás. Un poquito de inglés. 3. Seguramente lo mismo. 1. Por eso, buenas noticias. No encontré mi flauta, pero ya me aprendí que tenía que en piano ya. Y ya habéis visto que han entrado doble, ¿no? Profesor, no me deja entrar al quizzes, no sé por qué. Ya lo finalicé. Teacher, vio que entraron doble, ¿no? Sí, veo que hay personas que han resuelto una pregunta en 8 segundos, en 2, en 5 y en 2. Así que a esa persona no le voy a considerar nada. Teacher, yo la última vez lo voy a decir a propósito porque era un truco, para no perder tiempo.
Ajá, cuando te demoras mucho, mejor tú ves cuál es la respuesta y después ya lo marcas Como ya iba para no tres perder seguidas tiempo. buenas, aproveché el último de equivocarme para ya saber la respuesta correcta y ya no perder tiempo a resolver el ejercicio. Por eso es de que no me baje el punto, por favor. De hecho, lo mejor es fallar en la primera, Ángel, porque hay un bus, o sea, hay un como que te aumenta puntos cada vez que haces respuestas buenas consecutivas. Y hay Bueno. doble usuario en el PC. ¿Hay doble usuario? Sí, Naguara. Naguara, porque no hay botín. Naguara, tío. Naguara. Bueno, Profe, yo tuve entre dos respuestas y hice una así nomás asegurándola. Está Y bien. las otras dos no. Adiós. Ya listo. Teacher, ¿se ha dado cuenta que Sarumi ha llorado toda la noche? Sí, ya mandé el resultado del quiz. El que salió No he primero no lo llorado. considero. Ya, listo. Entonces, solamente el primero le subo un punto. Así que, más uno. ¿Quién es? No sé. Yo no soy. Tampoco. Yo tampoco. A Yo mí sí un tampoco. poquito de rosa, profe, Profe, pero usted. no Ah, ya me pronunciaron dijo, ya me muy acordé. intestinal. Creo que pronuncian más la R. Profe, ¿ya no podemos retirar? ¿O vamos a No, seguir con la todavía. cocina? Profe, ¿a usted le gustaría ser Avanzado. profesor de universidad? Claro, eso sí, esa sería la meta. Es su meta. Sí. Pero antes tiene que, tipo, Usted sería como el. practicar. Ah, no, usted no lo conoce. Ah. Profe, ¿le puede decir a Ángel que deje de decir que he llorado toda la noche? Gracias. Sí, profe, he notado Ya. cierta incomodidad de parte de mi compañera Sarumi. Gracias a Ángel. O sea, Ángel está haciéndola sentir incómoda. Yo creo que Sí. merece puntos de menos. Lo mandamos a la sala de espera, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, Ya, Profe, a ver, problema una cosa, 8. ¿puede mostrar el top? Porque no carga mi Sale internet, cuatro. profe. No puedo Sale abrir el WhatsApp. cuatro. Sí, Ya, pero alguien más, por favor, que nos comente el problema 8. Yo sé que ya Veruja ya lo terminó. Yo, 4 grados igual a yo. 2, probablemente 8 unidades. Su perímetro se triplica. ¿Alguien más? ¿Cómo? ¿Alguien Allá, pues. diferente a los que ya estaban 4, sí. comentando, por Yo, favor? A profe, ver, yo. Sarumi, por ejemplo. Sarumi no has comentado nada hoy día. Ahí sí, Sarumi. Hay que silenciarnos, Ya, a Veruja. ver. ¿Puedes resolver, por favor, el problema 8? Silencio. Pero resolví las seis. ¿Resolviste las Yo 6? hasta Sí, Veruja yo Ángel lo y hice Guillermo con resolvieron usted. todo 3 o 4 ejercicios en esta clase. No, las Yo... 6 me lo dijo Carlos, No, creo. fui yo. No, Se lo dije fui yo. yo. Las 6 se lo dije No, yo. fui yo, de verdad, yo le respondí. Yo no escuché una No, voz yo siento como que la de fue otra Sarumi. Estamos persona. dubitativos en ese tema, si no sabemos si Ya, a ver. estuvo yo, así que mejor. Problema 8, entonces, Arubi, vamos, No. vamos. Sí, sí puedes, sí puedes. Dice, si el lado de un cuadrado. Para dudas. No me decepciones, ¿eh? Yo he visto que tienes un Ahorita promedio vengo. bien alto. Un promedio. Sí, del segundo bimestre. Como que 14, 15, por ahí está. ¿Eso es alto? Sí, eso es Bueno, alto. sí, es alto. Sí, si el lado de un cuadrado Para mide. sus cursos, profe, es alto, ¿eh? Yo ¿Ah, pensaba. sí? No sé. En los Según otros dicen. cursos, ¿cómo estarán? Pues no sé. Ya bien. Estoy bien, solamente que su curso sí pensaba una nota menos. Ah, bueno. Ya, si el lado de un cuadrado se aumenta en 8 unidades, su perímetro se triplica. ¿Cuánto mide el lado? ¿Cómo lo planteas? No sé. Ya me puse nerviosa. No, tú puedes, tú puedes. A ver, ¿Pichel? empiezo planteándolo. Creo que sí, creo que sí. A ver, dice, si el lado de un cuadrado se aumenta en 8 unidades, bueno, inicialmente cuadrado con L. Bien, ¿el otro cuadrado cómo sería? Aumentándole 8 unidades, Sarumi. Sería 8, 8. No, L más 8, ¿no? Volví, profe. Ajá, L más 8. Ya. Dice, su perímetro se triplica. Ah, ¿qué era el perímetro? Los lados, ¿no? La Sí. suma de todos los lados, ¿no? Los lados, ajá. Ya. A ver. Entonces, O el sea. perímetro se representa como 2P. Al inicio teníamos 4L, ¿está bien? ¿Eh? Y después, ¿qué tenemos? Después 4L. No veo, espera. Claro, este sería L más 8, ¿no? ¿Cuatro veces todo esto? Cuatro veces L más 8, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, ¿qué dice?
su perímetro se triplica. Se triplica. ¿Cuánto profe, mide profe, el lado? Ya, ok. Sería 3 por el perímetro anterior, ¿no? Ajá. Ya, ¿cuánto sale el L? El sería... ¿Tengo que multiplicar 4L? Sí, sí, tienes que multiplicar todo esto, ¿no? ¿Cuatro, sería 4L más... Solo Sarumi, por favor. ¿Cuánto sale? ¿Estás seguro de que se debe plantear así? Es, o sea... Así debería ser, ¿no? A ver. Ya, 12 ¿sería menos... ¿Sería 12? ¿12 menos... Menos 4. 4L. Ajá, 8. Ajá. 4 por 8. 32. Ajá, ¿y el L sale? 4. Ajá, 4, ya está. Ya, a ver, ¿quién quiere hacer el 9? Alguien que no haya... ¿Alguien que no haya participado? ¿Alguien dijo algo por ahí? Yo lo que hice fue aumentarle... Yo hice los dos, ahí hay dos. Yo lo planteé como 4A más 8 es igual a 12A. Y como me pide la parte mayor, me sale 51. Ya, a ver. Sí, también puede ser como lo dijiste, Ángel. Y bueno, vamos a la 9 entonces. Pero el problema es que no sale 4. ¿No sale 4? Ah, ya. No. Entonces ahí hay un pequeño error. Es que solamente le agregué 8 unidades a un lado y no a los 4. LOL. Ya, pues. Ahí está el problema. Bien, uh-huh. Ya, Gonzalo, ¿qué estabas opinando? A ver, dime, ¿cómo sería? ¿Cómo planteo esto? Sale 51. Ya, pero dime el planteamiento, ¿no? No, yo le hice M es igual a 2 tercios M, es igual a 85. 2 tercios. Dice, dime 85. Y después 3. 3 sobre 3. ¿Ah, sí? Más 2 tercios es igual a 85. Después 5 tercios es igual a 85. 255 sobre 5 es igual a 51. A ver, dice, divide 85 en dos partes tales que el triple de la primera parte, no, que el triple de la parte menor equivalga al doble de la parte mayor. Ya, a ver, ¿cómo lo hiciste? Repítelo, por favor. Dice M es... Más 2 tercios. Más 2 tercios. 85. 2 tercios de M, ¿no? Sí, 2 tercios de M. ¿Ya? Y después 3 tercios de M más 2 tercios de M. Claro, 5 tercios de M. Ajá. Entonces, ¿cuánto sale? Después lo hice 5 tercios M es igual a 85 y M. Claro. Quinta, ¿no? Quinta 1, quinta 17. Creo. Y M es igual a 51. Claro, M es 51. ¿Indicar la parte mayor? Bueno, esta de acá, ¿no? 51. Esa es la parte mayor. Ajá, está bien. Y la parte menor, profesor, dice 2 tercios por 51. 102 sobre 3, M es igual a 34. Está bien. Ya, bien, profe, problema 10. Por primera vez en mi vida voy a apoyar a Ángel. Por primera vez. Problema la 8 3. No sale 4, sale 1. La 8 no sale 4, sale 1. A ver. Sí sale porque 4. Porque como mi compañero dice, solamente se le aumenta a un lado. Pero ya no sería un cuadrado, ya. Por eso, me dice que antes era un cuadrado, después no me dice si es un cuadrado. A ver, si el lado de un cuadrado mide 8 unidades, su perímetro... Bueno, asumiría ¿cómo? Que debería seguir siendo un cuadrado. Después no me dice si sigue siendo un cuadrado. Mira, si debería seguir siendo un cuadrado está bien, pero si solamente se lo aumenta uno está bien. Pero ¿no hay una manera más rápida de hacerlo? ¿Que sería L más 8 igual a 3 veces L? Sí. No. ¿L más 8 igual a 3 veces L? Sí, bueno. Porque el lado es proporcional al perímetro. Perímetro sobre 4 es igual al lado. Sí, bueno. Entonces... Sí, también. También. Ya, bien. ¿Puedo hacerlo de manera? Sí, no hay problema. Si llegas a lo mismo. ¿Me puedes explicar las 7 ahora, sí? ¿Las 7? ¿De verdad? Uh-huh. A ver. Sí. Yo pensé que era broma. Ya. Calcula el número de hojas de un libro si sabemos que si arrancamos 25, bueno, el número de hojas que sean n, arrancamos 25, n menos 25, dice que darían la mitad
de las hojas del libro si tuviera 50 hojas más. Entonces sería, quedaría la mitad de hojas. ¿25? ¿No? No. Quedaría la mitad de hojas, o sea, un medio. Ah, ya, yeah. De N. De N más 50, ¿no? Ah, ya entendí, ya. Ya está, por fin. Está bien. Ya, y ahí ya tú continúas. Sí, entendí. Ya, a ver. Mira, sí, se lo dije, pero no me escuchó. Yo pensaba que era cero. Es que muchos hablan al mismo tiempo, ¿no? Ya me puedo salir. Ya me puedo salir. Todavía. No me puedo salir. La 10 sería... ¿Cuál? 39, ¿no? Bien, les confirmo las claves de la tarea, ¿ya? Sí, sale. Ya, confirmo. A ver, la primera que le sale... ¿La 9 sale, perdón? Mañana sale 8, la primera. Yes. Ya, 10. Correcto. ¿La segunda? 20. 3. 37. Ya. ¿Cuarta? 100. 100. 100. 5. 2892. La B. Ya, correcto. Ya. ¿Cuál era la 2 y la 3? Ya, recuerden que tienen que presentar la tarea en una sola hoja, ¿ya? Y tienen que presentar el procedimiento. Sí, lo puedes hacer en el texto. Si te alcanza el espacio debajo, normal, presenta ahí. Ahora sí le puedo decir lo de la mata. Ya tienen las claves correctas, así que espero que ¿cuáles son las 2 y las 3? Que todos presenten la tarea. Las 2 y las 3 son... ¿De cuál? Teacher, de la tarea. Ahí está. Ya, está en la pizarra, Ángel. 220. Estoy compartiendo. Ahora sí puedo decir lo de la aerodinámica de la vaca. Espera. Primero tengo que tomar la foto de sus libros. Teacher, ¿se puede hacer la tarea en el libro? Sí, sí se puede hacer la tarea en el libro. La idea es que mande solo una hoja, una foto de... una imagen, ¿no? Ya, a ver. 5, 4... Profe, espera un segundo, pues. Está, profe. 3, ya pasó un segundo. Profe, espere, 10 segundos. Profe, la profe, así va a ser. Está bien, profe, acuérdese, ¿ah? ¿Eh? Ponme la foto, teacher. Estoy si va a ser, usted diga, profe, nomás, acuérdese. Apúrese. 4. Profe. 3. Me falta 10 segundos para descargar la imagen y ponerlo como fondo de pantalla. Me falta 10 segundos para descargar la imagen y ponerlo como fondo de pantalla. Voy a poner 10 segundos. Tiempo hablando. Qué rápido, profesor. Y ahora voy a poner seleccionar fondo virtual. Profe, ya estoy, se lo juro. Profe, ya estoy. Estoy en clic. Toma la foto de esa boca, profe. Ya fue. Ya está. Guardé la mala imagen. Y encima pone el de física. Hombre, esto, guardé mal la imagen. ¿Dónde guardé la imagen? Ya, listo. Echa la versión y pone el texto. Echa menos 5 puntos. Mire mi libro. Sí, profe. Chicos, otro texto. Ya, solo les voy a decir que si hay al menos una persona que no presente la tarea, ya no vuelvo a hacer las tareas. ¿Eh? Ya. Espero que todos presenten la tarea. Profe, ¿tomó la captura? Sí, ya tomé la captura. Ya, ahora sí. No tomo. Por favor. La foto esa. Por favor, yo quiero tomarle foto. Vete a Víctor, vas a la teacher. Tienen que presentar las tareas. Ahora sí, obviamente, le tomé foto. Les comento quiénes no han presentado la tarea de la semana pasada. No, ya fue. No diga, profe. ¿Qué pasó, profe? Bueno, Víctor, eso no. No diga, profe. ¿Yo presenté la tarea? No, tú no presentaste. Eres un niño responsable. Ya. Johano no me ha presentado. Fajardo tampoco ha presentado. A ver, página 2. Yidio tampoco ha presentado. Moya tampoco presentó. Pinedo tampoco presentó. Pinedo Luque tampoco. Sayán Casas tampoco. Bueno, y ahí veo que Iparraguirre presentó tarde, pero presentó. Chicos, por favor. ¿El tema 1 del tratamiento? Ajá. Ya. Profe. Listo. Nos vemos, chicos. Profe, deje la sala. No, profe. Regálanos, chicos. No, tengo que descargar el video. No, profe. Nos vemos. ¿Viste de Mickey Mouse? ¿Mosca más o cómo era? Cuídense, chicos. Gele para ignorando a Carlos. Cuidadito, ¿no? Era una música para despedirnos.